Buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? No sé si me estáis escuchando, si me estáis escuchando, por favor. Hola Isidro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Me escucháis? Sí, muy bien, te escuchamos y te vemos. Sí, muy bien, gracias. Yo también les escucho bien y aquí estamos para empezar este recorrido por Escuela 2.0 cuando queráis. Pues cuando tú digas, una vez más, gracias Isidro por aceptar estar otra tarde más con nosotros en este webinar de Internet en el aula. Y lo dicho, cuando tú quieras empezar a hacer ese recorrido, pues estaremos encantados de oírte. Muy bien. Como veis ahí en la primera diapositiva, igual hay que comentar que esta webinar iba a ser el 1 de marzo y que por motivos personales míos propios, pues no pudimos hacerla entonces y la hemos pospuesto para hoy, en mayo. Lo cual quiere decir también que la situación respecto a escuela, no sé si está el vídeo parado, pone vídeo stopper, no sé, ¿me oís bien? Sí, Isidro, sí, te oímos perfectamente. Bien, vale, sigo, continúo. Bien, estaba comentando que esta videoconferencia estaba programada en principio para marzo y en estos meses, pues la situación de Escuela 2.0 ha cambiado sustancialmente. Pero bueno, vamos a ir. Yo voy a ir comentando un poco cómo está la situación de Escuela 2.0 en el País Vasco. Y bueno, pues si hay algunas otras cuestiones, pues iremos comentando. Bien. Esta es la situación de Escuela 2.0, que ahora actualmente igual no es tan real, pero sí hay comunidades que siguen trabajando en este panorama, con este programa, que en principio fue un programa del Ministerio de Educación y Ciencia, del ITE, actualmente INTEF, y que actualmente, pues por parte del Ministerio, pues ya no se sigue adelante, pero sí hay algunas comunidades que siguen adelante, como Euskadi. ¿Qué es el programa Escuela 2.0 que se llama aquí en el País Vasco? Pues es una apuesta por la digitalización de las aulas, como viene ahí en esa diapositiva. Es decir, pasamos de considerar el aula de informática como un lugar donde se va de vez en cuando para hacer algunas actividades, a que el aula sea un aula digital en la que las TIC sean funcionales y se utilicen en el momento que se necesiten. Y que se utilicen para uso educativo, para realizar actividades didácticas. En Euskadi este programa de Escuela 2.0 pues se implanta en el año 2009 y que pues lo que pretende es dar un impulso a la modernización tecnológica de las aulas. Este impulso tecnológico pues no es solamente un cacharreo y es llenar las aulas de ordenadores, sino que pretende también aprovechar la oportunidad para implicar a toda la comunidad educativa en un salto hacia adelante de lo que tiene que ser la educación y que esa educación tenga un componente importante con las competencias digitales. Como veis ahí, supone un salto radical, es una apuesta decidida para que las nuevas tecnologías estén dentro del ámbito escolar y no resulten algo extraño. Pero este concepto de escuela 2.0 o escuela 2.0 viene unido a lo que desde 2004 pues empieza a surgir en la web, que es el uso de Internet cambia con el nuevo concepto de la web 2.0 en contraposición a la web 1.0. Entonces, Escuela 2.0 es una asimilación del concepto de la web 2.0 y al mismo tiempo que las aulas se dotan tecnológicamente de una serie de aparatos tecnológicos, se pretende que Internet
sea un nuevo uso de Internet, la colaboración dentro del aula se trabaje de manera horizontal y se impregne de todo lo que el concepto de la web 2.0 se pueda juntarse con en la escuela. De todas formas, el programa desde el gobierno vasco, y que ha tenido el apoyo en algunos momentos al principio del Ministerio de Educación y Ciencia, pues el despliegue que hace es, en el País Vasco, es a partir de quinto de primaria. Actualmente estamos en el curso que viene, se va a desarrollar el programa de Escuela 2.0 en segundo de ESO. Y lo que se hace es dotar a las aulas con un armario electrificado, como veis ahí, que permita recargar las baterías, un punto de acceso inalámbrico con conexión a internet, una pizarra digital y un ordenador para cada alumno. Como comentaba antes, esto no es un desembarco de tecnología en las aulas, sino que se pretende que sea una buena oportunidad para trabajar las competencias digitales. Es interesante que aprovechemos la oportunidad para trabajar las competencias de aprender a aprender y que demos el protagonismo a los alumnos en su propio aprendizaje. Y que en esta apuesta decidida por la introducción de las TIC en el aula de manera funcional se impliquen también las familias. Y esto sirva también para cubrir esa brecha digital y que se pueda ir avanzando en una digitalización de las aulas y de las familias que puedan utilizarlo. Como comento, hay que el alumno el sentir que la sociedad, el mundo que en el cual ellos rodean, que están fuera del aula, y el aula sean dos mundos diferentes, y que la escuela no sea una cueva de dinosaurios en la cual pues no tiene nada que ver con todo lo que viven, que está muy ligado a las pantallas. Hay que conectar la escuela con la sociedad y hay que hacerla que trabajen de una manera más o menos pareja con lo que están viviendo fuera. En primero y segundo de eso, que empiezan a estar ya en una edad, pues hasta los 14 años, en el cual pues su participación en las redes sociales, 20 y en algunas otras, pues ya igual todavía no empiezan a pasar a Facebook, pero puede ser que pasen, se necesita que tengan una alfabetización digital, que hagan un buen uso de las redes y que también hagan un buen uso de las redes en el aula. Los objetivos del plan Escola 2.0 pues pretenden que las aulas tradicionales sean aulas digitales, para que las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, participen de lo que se necesite dentro del aula y que no sean elementos extraños. También se pretende que el profesorado adquiera una serie de competencias que estén ligadas con las tecnologías, y también para aprovechar un cambio metodológico en las aulas que es muy necesario, en el cual el profesor va a cambiar de rol, va a ser un protagonista, no va a ser el centro de la clase, sino que va a ser un elemento más que va a favorecer las relaciones horizontales entre el alumnado. Como comentaba antes, pretende el programa Escuela 2.0 reducir la brecha digital en la medida de sus posibilidades, y como esa asimilación del concepto de la web 2.0 va a tratar de potenciar un trabajo dinámico y participativo en la red, es decir, un nuevo uso de las nuevas tecnologías. De vez en cuando miro el chat y veo conocidos como Antonio Monge, que dice que el programa de Escuela 2.0 es bueno que siga adelante. ¿No creéis? Pues yo creo que sí. Mejorar la calidad de la enseñanza en general es otro de los objetivos. Si queréis comentar algo en el chat, pues intentaré estar un poquito atento a lo que comentáis y hablamos.
luego si queréis hablamos de este tema de si nos vamos a quedar fuera o no vamos a quedar fuera. Yo creo que el programa Escuela 2.0 lo ha puesto en marcha algunos gobiernos autonómicos, el gobierno en Madrid, el Ministerio de Educación y Ciencia, el gobierno central, pero a partir del 2009 empezó a funcionar en las aulas, pero yo creo que estábamos muchos profesores que habíamos empezado a trabajar en una línea, y que Escuela 2.0 no ha hecho nada más que potenciar un camino que ya se había emprendido hacía 4 o 5 años, y que con la entrada de este programa pues ha favorecido este trabajo que ya estaba realizando muchos profesores. Bueno, como comentaba antes, el programa Escola 2.0 dio una dotación tecnológica importante y que es necesario poner en marcha en el aula, porque sin eso pues vamos a estar un poquito más cojos para trabajar. Como comentaba, se pone un ordenador por alumno matriculado en los niveles de quinto, sexto, de primaria, primero y segundo de la ESO. Actualmente se ha distribuido un ordenador por alumno para los alumnos de quinto, sexto y primero de ESO, y el año que viene será para los de segundo de la ESO. Cada aula tiene una pizarra digital con un videoproyector y altavoces asociados. Además, tiene conectividad wifi, y luego tiene un armario electrificado donde se guardan los ordenadores para que se carguen y estén listos para trabajar con ellos en el momento que se necesiten. También hay un ordenador portátil para el profesorado de esos niveles. El despliegue de equipamiento pues ha sido este. En el año 2009-2010 se empezó el programa de Escuela 2.0 en las aulas de quinto de primaria, y el próximo curso 2012-2013 pues se terminará de hacer el despliegue en segundo de la ESO. Esperemos y espero que se siga trabajando en esta línea y que se siga actualizando los materiales tecnológicos y demás, y que no se termine con esta implantación. Estos ordenadores llevan un software instalado, pues van con un arranque dual en Linux y en Windows, y lleva software libre fundamentalmente, y pues como se comenta ahí en la diapositiva, no se permite la instalación de material que no sea software y que puedan dañar derechos de la propiedad intelectual. Bueno, otra pata que sustenta este programa, una pata hemos visto la tecnología, todo el despliegue que tiene el programa. Otra pata son los contenidos digitales o los contenidos con los cuales se van a poder trabajar con esos ordenadores. El Departamento de Educación del Gobierno Vasco ha puesto en marcha pues tres plataformas fundamentalmente, aunque haya una más, pero hay una página que es la página de referencia del programa, que es la web de Escuela 2.0, ahí tenéis la dirección, www.escola20.net, donde están las cápsulas de formación que se han utilizado para el desarrollo del programa, las cápsulas de formación que se han creado para formar el profesorado. Luego está la plataforma Agrega, en la cual participa el País Vasco junto al resto de comunidades, es una plataforma que sirve para albergar objetos digitales educativos o deslamados, y que tiene la posibilidad de que se puedan descargar y utilizar esos objetos en el aula o utilizarlos online. Y luego también ha puesto en funcionamiento un blog colectivo en el cual lo escriben varios asesores de Berretxe Gunes, que son los centros de profesores de aquí en el País Vasco. Ahí tienen las direcciones de esas tres plataformas que intentan ofrecer contenidos, tutoriales de formación y luego un blog colectivo ofreciendo buenas prácticas. Ahí tenéis algunos enlaces de la formación
de tutoriales de la formación, que de otras formas los tenéis en la página de escola20.net, que luego se redirige a esa otra que tenéis ahí, escola20.euskadi.net, etcétera, etcétera. Sí, estos enlaces que veis ahí, es muy interesante el último, el de las guías metodológicas o didácticas, que intenta dar un sustento metodológico para la utilización de los ODES, de los objetos digitales dentro del aula. De todas formas, esta presentación creo que va a estar publicada en Slideshare de Internet en el aula, y en cualquier momento podéis consultarla o descargarla, como bien nos parezca. Bien, hemos visto lo que se ha ofertado a los centros tecnológicamente: ordenadores, el punto wifi, el armario electrificado, la PDI, también los contenidos y la formación de cápsulas, tutoriales, etcétera. Y vamos a ver un poco cómo se ha diseñado la formación del profesorado que interviene en el programa de Escuela 2.0. El profesorado es la parte fundamental, que es la tercera pata de toda este programa, que es el agente principal, es el que va a trabajar dentro del aula con todos sus alumnos. Entonces, el Departamento de Educación ha diseñado un plan de formación que se ha desarrollado en los Berritzegunes, en los centros de profesores que atienden a los centros de zona. Este plan de formación pues tiene tres ejes, que es la tecnología, la metodología, los contenidos, como ya hemos visto, y a su vez tiene varios niveles de uso, que veis ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que trata de ir acompañando al profesorado según su nivel, según sus posibilidades, etcétera. Este proyecto, este programa de Escuela 2.0, tiene muy claro que no es un desarrollo o una puesta en marcha de un montón de tecnología en el aula, sino que es un programa que tiene tres componentes: un componente tecnológico, otro pedagógico y otro disciplinar. Es lo que se llama esto el TEPAC, que desde que estamos trabajando con Escuela 2.0 o Escuela 2.0 es un planteamiento que... Y estos dinamizadores son los que acuden a los berritzegunes tonales, a los centros de profesores tonales, y que luego se encargan de dar la formación en sus centros y forman parte de seminarios de zona. Y esta formación pues está planteada alrededor de esos ejes que veis ahora en esta diapositiva, en la cual hay un componente tecnológico, otro metodológico y otras de actividades y contenidos, y que tiene tres niveles: inicial, medio y avanzado. En el planteamiento tecnológico pues son las cápsulas, talleres de programas básicos de la web 2.0. En un nivel intermedio pues tiene más que ver con secuencias didácticas y talleres TIC, y por último pues sería con plataformas Moodle y entornos e-learning, que se empieza a dar ese tipo de formación. Lo vamos a ver un poquito mejor igual luego en otro mapa que vamos a ver adelante. La tecnología, esto que vemos aquí, este eje de la tecnología en la formación, lo que se pretende es que los materiales capaciten al profesorado para tener un conocimiento, para integrar las TIC, capaciten tecnológicamente, y que estos contenidos, a pesar de tener un componente tecnológico, tengan también aspectos organizativos y didáctico-pedagógicos. El componente metodológico, que es muy importante, es decir, cuando voy a trabajar con un objeto digital educativo, si dice Sara Caín que este problema de no cargar bien es una constante en las aulas, es verdad, la red es imprevisible, siempre hay que tener un plan B. Yo no sé si llegaremos a ver que la red va a trabajar bien, pero yo creo que eso no es ningún
impedimento para que no pongamos en marcha esto, porque esto no, es un camino que no tiene vuelta atrás. Como comentaba, en la metodología lo que se intenta es que ver de qué manera podemos trabajar con los objetos digitales dentro de un aula, cómo organizamos nuestro material, para cómo organizamos el horario del aula, cómo organizamos los grupos de trabajo y para que los en qué momentos van a trabajar que con los ordenadores, en qué momentos va a haber otros soportes no digitales, pues que podemos llamar analógicos, pueden hacer un mural, pueden consultar algún libro, pueden pasar a escribir en un blog o en un wiki para presentar sus actividades, o hacer una presentación y verla en la pizarra digital. Bien, todo eso tiene un componente metodológico que es importante ver cómo se articulan todos esos soportes dentro de la marcha del aula. Las actividades y contenidos, pues ya os comentaba antes que con el programa que Escuela 2.0, pues el departamento ha puesto en marcha también el nodo de la Comunidad del País Vasco, de Arrega, donde hay objetos digitales colgados que se pueden contemplar. Este mapa que veis es el mapa de la formación de los tres niveles que se ha usado en el programa Escuela 2.0. Parece un programa de metro. Lo podemos ver un poquito más detallado en la siguiente diapositiva. Este es el nivel inicial de lo que se ha dado en los talleres en el nivel 1. Y abarca tanto el uso de la PDI como algunas otras actividades que tienen que ver con las redes, con la creación de blogs en Blogger o en WordPress.com, la utilización de Wikispaces, cómo se usa un Gloster, Google Earth, Gmail, Tuxpine, etcétera, etcétera. En un segundo nivel, esta diapositiva sería el nivel 1, este que vemos en esta diapositiva de color azul oscuro, y vienen todos los talleres, que podemos verlo aquí en esta diapositiva. El nivel 2, que tendría que ver ya con las secuencias didácticas, de ejemplo, cómo trabajar, por ejemplo, la luna con un wiki, cómo trabajar el voice con otra secuencia didáctica. O sea, aquí lo que hace es poner ejemplos de algunos materiales que podemos ver, o aplicaciones de la web 2.0 o programas de escritorio, y cómo se utilizan dentro de una secuencia didáctica. Podemos ver aquí en el T22 que se trabaja con Google Docs y Gloster. El T23 utiliza el Impress y Tuxpine más Flickr, y eso, pues, cómo se mete dentro de una unidad didáctica para, por ejemplo, trabajar en lengua la descripción, que es el T23. Bien, eso sería un poco el mapa de este. Y por último, el tercer nivel, que sería ya trabajar estas mismas secuencias que hemos visto antes. Trabajar con plataformas, pues, como LAMS, que es una plataforma para trabajar secuencias didácticas digitales, o otro tipo de plataformas como Moodle, etcétera. Y con esto, pues, termino un poco el recorrido, que igual ha sido demasiado rápido, pero igual podemos comentar dudas o matizar o lo que queráis comentar. Pues muchísimas gracias, Isidro. Yo creo que ha sido un recorrido breve pero intenso, todo bastante clarito y muy bien organizado en niveles, y con esos mapas metro, como tú les has llamado, todas esas estaciones. Sí. ¿Las habéis recorrido ya todas?
Sí, la formación está, hay profesores de quinto, que este es el tercer año, que están acudiendo los berchegunes zonales a hacer formación. Entonces hay algunos profesores, lo cual es que eso depende, porque hay profesores que igual han entrado por primera vez en quinto este curso, o hay otros profesores que han hecho quinto, sexto y han vuelto otra vez a quinto, depende, pero hay otros que se han incorporado por primera vez este año, depende. Entonces cada berritzegune tiene sus seminarios de zonales con sus profesores de zona y se organizan bien yendo al berritzegune, al centro de profesores, o bien que en cada centro el dinamizador va dando la formación en función de las necesidades que tengan. Entonces pues se va viendo, se va haciendo la formación en función de estos recorridos que se han hecho, pero dependiendo de las necesidades que tiene cada centro y cada profesor. Pues muy bien, yo no sé si alguien más tiene por ahí alguna pregunta para Isidro. Como veo que hay mucha gente de diferentes comunidades autónomas, quizá podríamos ver un poco las diferencias, si es que las hay, entre los programas Escuela 2.0 de las diferentes comunidades. O bueno, ahí Nieves nos dice algo respecto a Asturias. Yo no sé, Nieves, si quieres, por ejemplo, el micro, si quieres añadir algo más o preguntarle algo a Isidro. Hola, Nieves. Como comenta María Jesús, si quieres el micro, ya te pasa y comentas algo. O si no, pues vía chat. Como tú prefieras, Nieves. Yo te lo activo, si lo quieres, ahora mismo. Tanto la web como el micro. La webcam, quiero decir. Micro, vale. Pues ya te lo estoy pasando. Si lo aceptas, Nieves, vas a poder hablar en breve con Isidro. Ya lo tienes, Nieves, cuando quieras. Vale, hola. Hola. Hola, Isidro, ¿qué tal? Bien, ahí adelante, ¿qué tal? Hola, mira, bueno, yo estoy viendo que se parece bastante a lo de Escuela 2.0. Sí, en vuestra comunidad. En nuestra comunidad, sí, en Asturias. Pero hasta aquí estamos preocupadísimos, porque ahora exactamente lo que tú decías, esto no tiene marcha atrás. No. Creo que no hay que tener miedo. Yo creo que no tenemos que tener miedo a que de repente desaparezca todo este desembarco tecnológico, porque tenemos problemas económicos, porque ahora actualmente pues hay muchos ajustes. Yo creo que puede haber arreglos que tienen que ver con el ahorro económico, y entonces podemos tener aulas que podemos compartir entre dos aulas, me refiero a aulas tecnológicas, ese armario electrificado que podemos compartirlo. Pero lo que yo creo que no se puede decir es que esto es ineficaz. No, me parece que es lo que se ha comentado, la cosa ha comentado que este programa es ineficaz y que hay que, pues yo creo que puede ser un programa caro porque se requieren muchos millones para adaptar tecnológicamente. Exacto. Pero eso es otro asunto, ¿no? Exacto. Vamos, sí, como dice Antonio, se puede hacer una reformulación, pero sí, no, claro, pero es que el quitarlo de cuajo, se dejan de dotar los centros, los alumnos pasan a primero de la ESO, por ejemplo en mi caso que es un centro de primaria, se van con los portátiles y nos quedamos con las aulas con la pizarra digital. Ya. Bueno, y volvemos al aula moderno. Sí, como dice Ángel, que dice que son más caros los libros de texto y se están becando. Está claro. Yo creo que los tiempos de crisis es cuando surgen las grandes y las buenas ideas. Y es cuando tenemos que seguir trabajando en red, y es cuando más juntos tenemos que estar. Y tenemos que colaborar. Y que eso es lo que nos va a dar pues ánimos, ideas, fuerza para continuar una línea que creemos que es la que hay que hacer, ¿no? Y lo que pasa es que es normal que haya una desmoralización y haya una sensación de miedo, decir qué es lo que va a pasar, que puede ser que digan que esto se acaba, ¿no? Pero los que tenemos que decir que esto se acaba sí o no es el profesorado,
que es el que está día a día en el aula y es el que está decidiendo qué es lo, cómo va a trabajar, qué va a trabajar, y es el que diseña las actividades. Totalmente de acuerdo contigo, Isidro. Tendremos que buscar nuevas estrategias. Sí, lo que pasa es que las nuevas, yo creo que hay que seguir insistiendo sobre lo que hemos estado haciendo, porque igual hay que actualizar a los momentos actuales pues algunas actuaciones que se han ido haciendo, ¿no? Pues yo me acuerdo que hace 20 años hubo un repunte muy muy fuerte de los movimientos de renovación pedagógica, pues nos acordamos de las escuelas de verano de Rosa Sensat, de pues aquí en el País Vasco pues había escuelas de verano de Adarra, que era otro movimiento de renovación pedagógica que sigue funcionando igual que Adarra. Ahora pues hay redes de profesorado, pues hay, yo pertenezco a una que es Aula Blog, que también he colaborado con Espiral, ahí está Novadors, está LAVE, Andatic, hay redes de profesores que están trabajando en internet y que es lo que hay que coger y ponerlo en funcionamiento. Aquí dice Jesús que en Madrid no se ha puesto el plan, pero sí hay gente que está trabajando en una línea de escuela 2.0, aunque no se haya puesto en plan. Son de los alumnos. En Asturias, aquí no, aquí son del centro. En el País Vasco, los equipos son del centro y se quedan en el centro. Los alumnos pueden llevarlo con permiso a casa, y si salen de primaria, cuando pasan a secundaria, reciben un ordenador nuevo, porque los centros son diferentes. Además, en concreto, aquí tenemos, si veis la última diapositiva que habéis visto aquí, estos son los ordenadores verdes, fosforitos, que son los de primaria. Son ordenadores de 10 pulgadas, y los de secundaria son otros nuevos que son un poquito más grandes, de 13 pulgadas. Yo voy a decir que igual es que aquí, pero azules, es que en Asturias somos muy de azul. Sí. Sí, ya lo dice. Bueno, yo no sé si tenéis alguna pregunta para... Sí, perdón, Isidro, adelante. No, que sí, igual si alguien quiere preguntar algo. Sí, lo que dice Jesús tiene... Sí, y ahí, pues, conozco algo de Asturias porque pues, tenía algún contacto, que lo mismo que si va un alumno nuevo, para que ese alumno nuevo o repetidor tenga su ordenador, pues siempre hay bastante lío para que cada uno tenga su ordenador. Si el ordenador del centro, bueno, pues se puede arreglar, pero también hemos tenido algunos problemas, pero bueno, para el futuro se va a seguir en tercero y cuarto, dice Antonio. Aquí en concreto no se plantea que sigan tercero y cuarto. Las previsiones es que se despliega, y lo que ocurre aquí, ya sabéis que el año que viene, en marzo, si se adelantan más, no quiero comentar este asunto porque no me compete, pero no se sabe muy bien si vamos a... Sé que el curso 2012-2013 se termina de hacer el despliegue en segundo de ESO, y tendríamos dotado quinto, sexto, primero y segundo las aulas de quinto, sexto, primero y segundo de ESO. Todos los alumnos que pasen por esas aulas tienen una dotación tecnológica de ordenadores, de un ordenador por alumno, y además de pizarra digital, wifi y demás. Yo creo que por contaminación, vamos a decir, en primaria tendrían que contaminarse hacia abajo, hacia tercero y cuarto de primaria, y en la ESO a tercero y cuarto de la ESO. Sería lo lógico. Y que, porque esto es como una mancha de aceite que hay que irlo impregnando para que todo ello vaya, bueno, pues se vaya todo el mundo concienciando para trabajar en una línea. Pero creo que por ahora no hay más
no impensado que se dote tecnológicamente a más. Puede ser que los centros hagan esfuerzos y que noten de manera particular a sus aulas de tercero y cuarto, pero no lo sé. ¿Algún otro comentario para Isidro? ¿Alguna otra aportación? Si tenéis algo que preguntarle sobre el programa, o las previsiones son muy complicadas ahora mismo, pero si tenéis alguna otra cosita, por favor. Sí, lo que pasa es que respecto a las previsiones, yo insistiría que Escuela 2.0 no tiene por qué depender de presupuestos, ni tiene que depender de que haya un gobierno que esté de acuerdo con todo este despliegue. Yo he estado trabajando en el aula en una línea de Escuela 2.0 desde el año 2006-2005 con blogs en el aula, y cuando ha llegado esto pues ha sido una maravilla, porque ha sido una manera de trabajar de otra manera, o sea, de tener el aula digital. Cuando yo empecé a trabajar con esto, tenía que andar reservando horas en el aula de informática para trabajar, tenía que intentar ingeniármelas para que los alumnos que no tenían su ordenador en casa fuesen a la biblioteca del centro, a la biblioteca municipal que había, que tienen red. Bueno, pues se pueden buscar alternativas, ¿eh? Y se puede trabajar. Yo lo que creo es que hay que pensar que la Escuela 2.0 es la asimilación de una manera de trabajar en la red, y una manera de utilizar la Internet y las TIC para trabajar dentro del aula de una manera diferente a lo que pueden ser las clases magistrales y demás. Y al dar el protagonismo a los alumnos, todas las aplicaciones de la web 2.0 van a potenciar una manera de trabajar y nos va a dar un valor añadido. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Isidro. Sí. Yo no creo que la Escuela 2.0 dependa tanto de presupuestos, sino más bien de profesores 2.0. Sí, yo creo que tenemos que hablar de la educación 2.0, pero todo esto que tiene el calificativo 2.0 como una actitud de trabajo, como esa diapositiva que ponía al principio, actitud web 2.0, esa actitud de trabajar en red, de colaborar, tanto entre el profesorado, trabajar en redes de profesores, que da un potencial y una fuerza impresionante, traspasarlo también al aula y que los alumnos trabajen en red, no solamente dentro de su aula, sino trabajar de manera colaborativa con otros centros, y eso hace una proyección del trabajo lo hace más funcional, le hace encontrar otros compañeros por proyectos, como dice Nieves. Está claro. Y que hay que entrar en esa línea. Bueno, no lo sé si alguien más tiene alguna otra cosa, sino cuando Isidro, cuando digas. No, yo animaría a los escuchantes que tenemos aquí, que igual los más activos han sido Jesús, Antonio y Nieves y Ángel Torrado. Yo no sé si hay algunas otras personas que están más pasivas, pero bueno, animaría que esto es una línea de trabajo que no tiene vuelta atrás, que estamos viviendo una sociedad que las pantallas y todas las competencias digitales no es una cosa de frikis, esto no es algo que solamente le compete a las personas que están más implicadas. Yo no decido si voy a dar matemáticas o no voy a dar matemáticas, es el currículum lo que nos plantea que tenemos que trabajar en esta línea de la educación 2.0, en la escuela 2.0, y que hay que seguir investigando y poniendo en funcionamiento nuevas metodologías y trabajos, y que nos seguiremos viendo en la red, en los blogs y en internet en el aula y en muchos otros sitios, que siempre estamos todos por ahí reunidos de una manera o de otra, ya sea virtualmente, presencialmente. Sí, creo que María Jesús vienes a Peñaranda, ¿no?
sí, voy a desvirtualizaros a unos cuantos que aún no he desvirtualizado. Este año me ha coincidido bien y ahí estaré en Aula Blog en julio. Y Nieves también viene, dice. Vale. Pues estupendo, ahí nos veremos todos. A ti, José. Vale. Ah, sí, el Tizemur. Sí, ya sé que coincide, pero hay que elegir. Nieves te bautice. Bueno, Jesús, pues nada, la próxima. Antonio, pues vente el viernes a la noche. Bueno, queridos amigos y amigas, nos vemos la próxima. Que un abrazo. Un abrazo, Isidro. Muchísimas gracias por venir. Podremos ver otra vez a Isidro a lo largo del fin de semana, que colgaré la grabación, el vídeo, el podcast, tener a Isidro en diferentes formatos. Y bueno, ya sabes dónde tienes tu casa, Isidro, hasta cuando quieras. Muchas gracias por venir.